si yo le pregunto la probabilidad que Chile clasifique al mundial y, bueno, sería E Italia clasifique al mundial, sería la probabilidad que Chile clasifique por la probabilidad que Italia clasifique. ¿Siguen? Se multiplica porque está allí y como son independientes, pues solo lo multiplico. Pero esos son sucesos independientes. Si quieren, hacemos otro ejemplo. Lo que pasa en una moneda, ¿sí?, al lanzar la moneda, es independiente a lo que pasa al lanzar un dado, porque son cosas distintas. Lo que pasa en la moneda no influye en nada en lo que va a pasar en el dado. Son independientes. ¿Ok? Bien, y si fueran dependientes o si estuvieran relacionados, la fórmula en realidad no cambia mucho. La fórmula es la siguiente: es la probabilidad de A intersectado con B. En el caso en que fueran dependientes, sería la probabilidad de A. Y acá les voy a presentar a la probabilidad condicional: probabilidad de A por probabilidad de B, sabiendo que sucedió A. Eso es interesante. Esto es cuando son sucesos dependientes. Ya les voy a explicar eso. Estos son sucesos dependientes. Esto quiere decir que lo que pasa en A afecta a lo que va a pasar en B. Lo que pasa en A afecta a lo que va a pasar en B. Acá hacer un ejemplo cotidiano puede ser un poquito más difícil. Pero a ver, ¿qué podemos pensar? Pensemos en... No, voy a hacer un ejemplo simple nomás. Voy a hacer un ejemplo acá de esto de las... Ah, ya sé, con los plumones. Plumones, plumones. Voy a sacar, vamos a hacer como un concurso. Van a ver tres plumones, ¿sí? Se ve clarito los colores, ¿no? Tres plumones, ok. El concurso consiste en sacar el plumón rojo, ¿ok? Obviamente al azar, ¿sí? Imaginemos que alguien acá viene y tiene los ojos tapados y no puede ver, ¿ya? Entonces, va a tener dos oportunidades, ¿ya? Primera extracción, ¿cuál es la probabilidad en la primera extracción de sacar el plumón rojo? ¿Cuál es la probabilidad de sacar el plumón rojo? 1 de 3, correcto, 1 de 3. Supongamos que la persona sacó un plumón, pero en realidad no sacó el plumón rojo, sacó este plumón. Y el juego consiste en que se lo guarda. Me lo llevo. Vale. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar un plumón rojo? 1 de 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó en la primera extracción afecta a lo que pasa en la segunda extracción. Esos dos sucesos serían dependientes. Porque lo que pasó en la primera, insisto, afecta a lo que pasó en la segunda. Están relacionados, hay una dependencia ahí. Porque ¿qué pasa? Se acaba el rojo y termina el juego. Y claramente hay una dependencia. Ahora, distinto es si pasa lo siguiente. Viene una persona, saca el plumón negro, pero después el plumón vuelve. Ahí la probabilidad cambió o no cambió. No cambia, ¿no es cierto? La probabilidad sigue siendo la misma. Primera extracción, 1 de 3. Saco el plumón, pero lo devuelvo. Sigue siendo 1 de 3. Esos son sucesos independientes. Ahora, para calcular eso, si fueran independientes, sería, voy a hacerlo así, probabilidad de sacar rojo y rojo, ¿ya? Rojo 1, rojo 2, ¿ok? ¿Se entiende? Si son independientes sería así, rojo 1 por rojo 2, pero que... Más que la fórmula, quiero que lo relacionemos directamente con el número. En este ejemplo, que serían independientes. O sea, vamos a llamarle a esto, para que se entienda aún más, vamos a llamarle acá con reposición. Acá está ese ejemplo, de más que alguien se acuerda, ¿no? Esto es con reposición. Y cuando son dependientes, es cuando es sin reposición. Vamos a calcular la probabilidad en el ejemplo que dije, ¿ok? Independientes, primero sacar el plumón rojo era 1 de 3, ¿no es cierto? Si es independiente, con reposición, o sea, saqué un plumón y lo devolví. ¿Cuál es la nueva probabilidad de sacar el plumón rojo? Eso pasa cuando es independiente. Y esto es 1 de 9 y terminó la historia.
Pero cuando son dependientes, ¿qué pasa? Que lo que pasa en el primer, en la primera extracción afecta a lo que pasa en la segunda. Pero sigue siendo el mismo experimento, que es sacar el tumor rojo. ¿Sí? Rojo 1, rojo 2. Primera extracción, un tercio, ¿no? Y ahí pasa lo que les comenté. Un tercio, saco un pulmón y lo guardo. ¿Cuál es la nueva probabilidad de sacar el pulmón rojo? Un medio. Y ahí la probabilidad sería un 6. Eso pasa. Eso pasa. Pero no es necesario aprenderse esta fórmula. Esto es un formalismo. Lo que a mí me interesa es que sean capaces de hacer esto. Sean capaces de diferenciarlo cuando es independiente y cuando es dependiente. Y eso te lo va a decir la historia. ¿Sí? Si dice que es con reposición, entonces es independiente. Porque siempre que yo saco una bolita, pues va a volver. Si saco un plumón, va a volver. Si saco una carta, la devuelvo. Entonces no afecta en nada. ¿Ya? Eso es independiente. Pero es distinto si yo saco el plumón y me lo llevo. Saco la bolita y me lo llevo. Saco una carta y me la guardo. ¿Sí? Ese caso sería sin reposición, y ahí lo que pasa en la primera extracción afecta en la segunda. Por ende, la probabilidad será afectada. Técnicamente lo que se afecta es el espacio muestral, que sería el conjunto de todas las posibilidades. Eso es lo que se ve afectado. Y consecuencia de eso, se ve afectada también la probabilidad. Pero para conceptos de cálculo, sigue siendo una multiplicación. Sigue siendo una multiplicación. Pero que pasa que, claro, acá se ve afectado en la segunda extracción. Lo que pasa en la primera afecta en la segunda. Por eso que esta fórmula no se la tienen que aprender de memoria, sino que tienen que saber aplicarla. Lo que sí tienen que saber es que si es una intersección, quiere decir que es un I. ¿Ya? Un I. Que clasifique Chile y clasifique Italia. Que saque el pulmón rojo. Y bueno, ¿cuál va a ser el plumón rojo? Ese mismo no quedó muy bueno ese ejemplo, pero es un I, son dos sucesos, ¿ya? Relacionados por un I. Eso es lo que necesito que entiendan. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Consultas? Ya, voy a escribir lo mismo. ¿Cómo se entiende? Acá era que no suceda A, esto es que no ocurra A. Acá lo que necesito que aprendan es que es el I, es que suceda A y suceda B. Voy a borrar este ejemplo o lo dejo ahí. Yo creo que lo dejo ahí, quedó bonito. Vamos a dejarlo ahí. Entonces voy a borrar acá. Pero quiero cerrar la idea. Disculpen que me hagan tanta vuelta. Voy a escribir acá para cerrar la intersección y ya empiezo con otro. Si no, se confunde. Esto es que no, perdón, que ocurra A y ocurra B. Y ocurra B. ¿Cómo puedo escribir ese I de otra forma sin que sea el I? Porque a veces el I no está como tan marcado. ¿Cómo podría ser que ocurra qué cosa? A y B, pero de otra forma, sin utilizar el I. ¿Cómo sería? ¿Alguien se lo ocurre? ¿No? Que ocurran ambos eventos. Eso puede ser. Eso es un I. Es un I, ¿no es cierto? Que ocurran ambos. Sí, puede ser un I. Que ocurran ambos, ¿qué significa? Que ocurra A y ocurra B. ¿Ya? Así que de esa forma igual se puede estar escrito en un ejercicio como con palabras lo que es el I. Y ya saben lo que tienen que asociar, chicos. Este símbolo lo asocian al I. ¿Ya? O al ambos, si quieren lo pueden escribir así. Entonces, esto era que no ocurra A, no, que no suceda, y este es el I, una cosa y la otra cosa, ¿sí? Los dos sucesos. Repito, ¿alguna consulta? Vamos con el O, y ese queda ahí como ejemplo. Quedó el ejemplo, ahí si quieren ustedes pueden escribir de los plumones, si quieren ahí para que se entienda el ejemplo. Lo que les dije, ¿no? Eso. Borrador allá. Y vamos con el O. El O
es la unión. Eso es lo que viene ahora. Porque la intersección es vacía.
Y ya les dije en la clase anterior que la probabilidad de vacío es igual a 0, ese es 0, no existe. Por eso le estaría restando 0. Por eso es que cuando son mutuamente excluyentes pasa eso. Pero ok, está bien, el profe me dice eso. Pero ¿qué es lo que es mutuamente excluyente? Acá viene la explicación. ¿Qué es lo que es mutuamente excluyente? Quiere decir que la intersección es vacía, es lo que dice ahí. ¿Pero qué significa que la intersección sea vacía? Significa que no pueden pasar al mismo tiempo. Eso pasa. El profe quiere viajar a Santiago, ¿ya? Vamos a suponer que tiene dos posibilidades: o viaja en bus, que se demora como un día y algo, o viaja en avión, que se demora ¿cuatro horas? ¿6 horas? ¿Dos horas y media? ¿Tres? Vale. Sí, ahí se notó que no soy mucho de viajar. Entonces, la pregunta es: ¿yo puedo, o sea, cuál es la probabilidad que el profe viaje en bus y viaje en avión a Santiago? ¿Se puede o no se puede? ¿Puedo viajar en bus y en avión? No puedo. Entonces, a eso, cuando pasa eso, se dice que los sucesos son mutuamente excluyentes, porque no pueden pasar al mismo tiempo. O me voy en bus o me voy en avión, pero no puedo irme en bus y en avión al mismo tiempo. O es uno o es el otro. Entonces, se dice que son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, como la intersección es vacía, pues no la resto porque la intersección es vacía, porque no hay intersección, o sea, cero. Así que si pasa eso, simplemente es la suma de las probabilidades. O sea, podemos hacer otro ejemplo de eso, a ver, ¿qué otro ejemplo? ¿Con números? ¿Con numeritos? Ese sí es más difícil hacer con numeritos. No, no necesariamente. Acá hay problemas con de cotidianos y también con números, de las dos formas. Sí. No, pero esta con números es complejo. O sea, no ni tanto. Pero no lo voy a meter ahí con numeritos. No me sale tan natural. Tendría que trabajarlo, pensarlo y ahí sale. Ya, pero me interesa que se entienda la idea, jóvenes. Igual es como, no sé, caminar y correr. Yo no puedo caminar y correr al mismo tiempo, ¿no es cierto? O camino, o corro, o troto, ¿eh? Pero no puedo caminar y correr al mismo tiempo, o caminar y trotar al mismo tiempo. Es medio extraño, ¿sí? Es medio extraño. Se entiende la idea, ¿no? Cuando pasa eso, son mutuamente excluyentes. ¿Qué otra cosa puede ser mutuamente excluyente? Puede ser estar acá y que estén en su casa, ¿no? Aún no se ha logrado el desdoblamiento en las personas, por lo tanto, o están acá o están en su casa. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad que estén en clases y estén en su casa viendo Netflix? No se puede, o sea, esa probabilidad es cero, porque son sucesos mutuamente excluyentes. Que estén acá los imposibilita de estar allá. Ese es el tema. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Ejemplo de unión. Borramos acá. Ah, me falta esto. El bla 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 de la unión. La unión, ya les dije, lo asocian a uno. Y sería lo siguiente. Sería. Voy a borrar este igual, así me lo tengo, ¿ya? Voy a borrar igual. Y ahí hacemos el ejemplo. Y ahora sí. Ya, esto es entonces que ocurra A o ocurra B. Eso es la unión. O bueno, similar, ¿no? Que suceda A o suceda B. Les voy a hacer la misma pregunta que le hice con la intersección. ¿Cómo puedo escribir un I sin escribir el I? Pensemos en un O. ¿Qué es lo que es un O pero sin escribir el O? Acá en el I era que ocurran ambos. Que ocurran ambos es que suceda A y suceda B. ¿Qué palabra me ayuda para no escribir un O? ¿Qué sería un O? ¿Que suceda qué?
hacer después? A ver si a alguien se le ocurre mientras lo voy escribiendo. Voy a escribir con suceda, ya. Que suceda. ¿A alguien se le ocurrió? ¿Para o no? Paralelo no, para no. Es, era esto, jóvenes, que suceda al menos uno de los eventos. Es más fácil colocar el no. Sí, pero si fuera todo tan fácil, todos seríamos profesionales, ¿no? La vida sería bonita, todo fácil. No, pero vean que no es tan complejo esto de al menos uno. ¿Qué es al menos uno? Al menos uno es que pase A o que suceda B. Pueden pasar ambos, claro, pueden pasar ambos porque es la unión. Pero me sirve que pase al menos uno de ellos. Al menos uno de ellos. ¿Ya? Que Chile clasifica al mundial o que Italia clasifica al mundial. Si clasifica al menos uno de ellos, ya me sirve, porque es uno, o es uno o es el otro. ¿Sí? Si clasifican ambos, pues también me sirve, porque se cumplió que al menos uno quedó clasificado. Ese es el O. Voy con el ejemplo. Ejemplo. Chicos de salud, ¿me ayudan con eso? ¿Qué probabilidad tendríamos como de resfriarnos en esta época? Si yo les digo, denle un número a eso, la probabilidad se mueve entre 0 y 1. ¿Qué sería? 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, no sé. ¿Mucho? ¿Más de la mitad o menos de la mitad? Hubo como una discusión ahí. Ya voy a colocar esto. Es de 0,55. La probabilidad de, y acá vamos a hacer algo de ustedes, de no sé, alguna lesión. Demuéstrame lo que saben, que puede ser una lesión común, no sé, deportista o no sé, de una persona común. Vale, gracias. La probabilidad de lesionarse con un esguince de tobillo. Quizás está mal redactado, ¿eh? Pero es porque no tengo idea, no sé, no es una palabra que utilice mucho, ¿no? Esguince de tobillo, ni siquiera sé si está bien escrito, ¿eh? A ese nivel está bien, ¿no? ¿Así? Sí, gracias. Ya, y acá, ustedes siendo los expertos, tienen que dar esa probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene una persona común de esguinzarse el tobillo? Entiendo que depende de muchos factores, pero si yo les digo, dígame un número de una persona común, así como el profe que no hace mucho deporte, se viene caminando del colegio, ya tiene su año, ya 35 años, va a entrar a los 40, tiene dos hijas, que juega con su hija pequeña todos los días. ¿Qué probabilidad tiene una persona de esguinzarse el tobillo? 0, vamos, si es un ejemplo, ¿no? No da lo mismo, el número. 0, más de la mitad o menos de la mitad. Más de la mitad, ¿en serio? Yo nunca me he pensado en mi vida. ¿Así o no? Vale, 0,6, por decir algo, ¿sí? Además, el porcentaje, no, vamos a hacerlo diferente. Además, las posibilidades, las posibilidades
Esguinzarse el tobillo. Esguinzarse. ¿Será así? ¿Me corrigen, por favor? Estando resfriado. ¿Cuáles son las posibilidades de que una persona esté resfriada y se esguince el tobillo? Esa debe ser más baja, ¿no? Sí, porque son dos cosas, ¿no? Debería ser más baja, ¿sí? O sea, el profe está resfriado y se dobla, se esguinza el tobillo. Eso, démosle un porcentaje, ¿verdad? 0,30. No, pero ahora lo quiero en porcentaje porque son posibilidades, ¿sí? Es el 5%. Vamos, ¿qué? 5%. 5%, ¿vale? Sí, debería ser menos. Ya. Y así se crean los ejercicios. Y ahora, determine, ya saben lo que voy a preguntar, ¿no es cierto? Determine la probabilidad de una persona se esguince el tobillo o se resfríe. De probabilidad, ven que no son puros números y va a ser así. De hecho, van a ser más historias que números. Entonces, nada, tampoco está tan difícil. Les doy unos 3 minutos para que lo piensen y lo intenten hacer solitos. A ver, vamos, que tienen todo, les di todo. Tenemos la de resfriarse, tenemos la de esguinzarse y tenemos la remota posibilidad de que pasen ambas cosas. Formular, vamos, formular. Tengo esa. Sumo resto, ¿ya está? Vale, 3 minutos para que lo haga. Porque pregunto por un no. Pude haberlo preguntado de otra manera. Pude haberlo preguntado cuál es la probabilidad que una persona en la calle. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos? Eso es, que al menos se refiere. Y al menos suceda alguno de esos dos eventos, algo así lo pude haber redactado. Ahí se me cayó la redacción. Pero sigue siendo el ojo, para allá. Ya, entiendo. Sí, pero esa probabilidad acá te la doy de manera explícita. No es que depende del ejercicio anterior, son cosas distintas. No, y tampoco es que necesite esta fórmula para hacer eso. No es así. Ya, de hecho lo común, y es una pregunta interesante, lo común es que sean ejercicios separados, no que se mezclen. O sea, el de intersección va a ser solo de intersección y el de unión va a ser solo de unión. Si es que los mezclo va a ser de esta forma, letra A, intersección, letra B, unión. Ya, pero no va a haber una como directa relación entre ambos. O sea, lo común es que cada uno se resuelva solito. Son independientes, ¿sí? Usando el lenguaje que estamos viendo, van a ser ejercicios independientes. No hay una dependencia entre sí, no es que uno, no es que necesite uno para hacer el otro. Eso en forma general. Ahora, si me pongo creativo, quizás podría inventar algo así, pero no tanto tiempo para ser creativo porque ya se cierra el año y no podemos. Y quizás ya no nos vea más. Ya estamos finalizando. Entonces, ¿no? Va a ser así de forma independiente. Dígame que alguien ya lo hizo. Y dígame que da entre 0 y 1 la probabilidad, porque al inventar ejercicio puede
25 ahí. Era un 25, no era un 5, era un 25. ¿Y lo pueden arreglar, por favor? Un 25. Era un 25. ¿Sí? ¿Siempre estuvo el 2 ahí? No lo vieron. Ahora, por favor, le agregan el 2 con el 25. Lo que pasa es que quiero que dé entre 0 y 1, porque es probabilidad. Con el 5% daba 1, algo. Y no quiero tener esa conversación con ustedes, porque los ejercicios que yo creé van a estar entre 0 y 1. Lo que pasó ahora fue porque lo inventé. Un ejercicio de probabilidad debe estar entre 0 y 1 en la respuesta. Si no está entre 0 y 1, significa que algún error cometieron. Bien, y ahora sí lo resuelvo antes. Ya. Jóvenes, me ayudan por favor. R va a ser el resfrío, ¿vale? Probabilidad de R del resfrío. 0,25. Creo que escribí eso. Ya, y el 15 con E, ¿sí? Lo entendemos, ¿no? Con E de 15, ¿sí? Tiene sentido en el contexto. Si alguien se complica, no sé, le coloca una S ahí, ¿qué es? O dibuja un tobillo, pues. Eso es de nosotros, es para que se entienda el ejercicio. Ya, el 15,06, ¿no es cierto? Ya. Y este ambos, dice, además las posibilidades de deslizarse el tobillo estando resfriado. Ya, ahora lo vamos a hacer a un I, ¿vale? Estoy resfriado y me deslizo el tobillo. Vamos a hacerlo a un I. Eso sería probabilidad de estar resfriado y deslizarse el tobillo. Y eso es de 25%. Pero no me sirve así para la fórmula, ¿no? Debo pasar la probabilidad. ¿Cómo es 25% en probabilidad? 0,25. Y ahora aplicamos la fórmula. ¿Ven que tengo todo eso? Les dije que le había dado todo para resolverlo. Que es independiente al anterior. Todo estaba ahí en la historia. Finalmente, ay, pero lo estoy haciendo con rojo, ¿no? Es que después me confunde. Finalmente, ¿qué les pregunto? La probabilidad que una persona se pinza el tobillo o, insisto que ese es el importante, o se resfríe. Eso es, probabilidad que se pinza el tobillo o sea, unión, se resfríe. Eso estoy preguntando. De unión. Sí, se pinza el tobillo o se resfríe. Formulita. ¿Qué me dijo el profe de la fórmula? Que era probabilidad de E más probabilidad de R menos la probabilidad de E intersectado con R. ¿Sí? Y acá alguien pensará, pero profe, yo no tengo E intersectado con R, yo tengo R intersectado con E. Y ahí es cuando los que usan el sentido común van a decir que es lo mismo, porque si yo tengo dos conjuntos, sigue siendo la misma intersección, pues chicos, ¿sí? Eso es A inter B, que es equivalente a B inter A, ¿sí? Es la misma intersección. Si quieren, anótenlo por ahí, ¿ya? Lo voy a escribir por acá. Esta probabilidad de R inter E es igual a probabilidad de E inter R. ¿Sí? Es decir, que la intersección de sucesos es conmutativa, que no importa el orden, igual como cuando sumamos números positivos, no así 2 más 3 es igual que 3 más 2, conmutativa, no importa el orden. Y una vez que tengo todo eso, el ejercicio se vuelve únicamente un ejercicio donde debo reemplazar la E 0,55 R 0,6 menos la inter 0,25 y
ustedes me dirán cuánto da eso. 0,9. 0,9. 0,9. Gracias. Y si lo quiero en porcentaje, ¿qué porcentaje es? Ojo, no digan 9%. 90%. ¿Sí? Se multiplica por 100. Corre la coma, dos espacios. 1, 2. ¿Cómo relleno eso? Con un 0. Por eso que queda 90. ¿Ya? Vale. Sí, porque es muy distinto. Entonces existe el 90% de posibilidad que alguien se inicie el sonido o se resfríe, según el ejercicio que acabamos de inventar. Yo creo que quedó un poquito alto, ¿eh? Pero, a ver, resfriarse igual no se resfría de manera como bastante común, ¿no? La gente se suele resfriar. Así que igual, tampoco quedó tan malo el ejercicio. Al final es un ejemplo. ¿Alguna consulta con el club de la Unión? ¿Preguntitas? Asignatura, bueno, al menos para cerrar probabilidad, y ahí les voy a comentar qué es lo que viene para el trabajo, qué es lo que no voy a alcanzar a enseñar y que ustedes van a tener que investigar. Y bueno, miren, ser kinesiólogo, esfuércense. Las cosas que cuentan son las que se valoran más, dicen. Después van a trabajar. Dinero, chicos, van a tener una buena vida, así que hay que esforzarse ahora que son jóvenes, aprovechen su energía. Van a ayudar a personas porque tienen ahí la vocación, así que luchen por eso. No cualquiera puede ser kinesiólogo, no cualquiera puede ser profe, no cualquiera tiene un título profesional, así que es normal que sea un poquito difícil. Pero ustedes pueden, tengan fe, crean en ustedes mismos. En la prueba, por ejemplo, en los ejemplos, ¿no? Van a tener 0,55, 0,6, o ahora el porcentaje. Ya, en la prueba puede salir tanto como porcentaje, como en probabilidad. ¿Sí? Acá yo puedo haber dicho 55% y 60%, y el ejercicio queda igual. Tienen que estar preparados para las dos formas. Incluso también puede salir en fracción, no en decimal, sino en fracción, que sería con el proceso previo al decimal, ¿me entienden? O sea, en vez de escribir 0,5, escribo un medio. Que es lo mismo, 1 dividido en 2 es 0,5. De las tres formas puede salir. ¿Ya? Pero solo colocar más porcentaje decimal. Ya las fracciones, quizás no, alguno de fracciones. Quizás. Ustedes tienen que estar preparados para todo. Ya, voy con el último. 4. Condicional. Condicional. Hoy, ayer estaba en consejo de profesores y salió tanto esa palabra condicional. Ese alumno es condicional, o sea, hace una más, lo expulsan. Eso es condicional. O sea que está condicionada su situación ahí en el colegio. Esto en probabilidad es lo siguiente. Probabilidad de A dado B o A sabiendo que pasó B. El slash es el dado que o el sabiendo que. Esta probabilidad, si escuchemos un poquito. Esta probabilidad no tiene un dibujito porque la verdad es que meterme con el dibujo ahí no tiene mucho sentido porque voy a hacer una división. No es como tan intuitiva su representación gráfica. Más bien nos vamos directamente con la fórmula. La fórmula es la siguiente, jóvenes. A condicionado a B o A dado B es igual a la intersección de A con B partido por la condición. Eso es. Esa es la fórmula. Siendo A el suceso de interés y siendo B el suceso condición.
Acá es muy importante que diferencien eso, porque el interés siempre se escribe primero y la condición va después. La probabilidad que Chile clasifique al Mundial, sabiendo que nominaron a Arturo Vidal ahora. Ahí hay una condición. ¿Eso beneficia a Chile? No beneficia, no lo sabemos. Pero hay una condicionante. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo más clásico de este contenido. Probabilidad que me vaya bien en la prueba, sabiendo que estudié o sabiendo que no estudié. Ahí hay una condición. Les digo un ejemplo cotidiano. Probabilidad de que esté de buen humor sabiendo que dormí bien. Hay gente que se pone de muy mal genio cuando no duerme. ¿Sí? Ahí tengo una condición. Y así en la vida puedo imaginarme un montón de situaciones que están condicionadas. ¿Sí o no? Claro que sí. Probabilidad que, a ver, que no tenga hambre sabiendo que almorcé. No sé, por decirle algo. Probabilidad que haya algo más de salud. Que tenga sobrepeso. Yo creo que sí tengo sobrepeso. Probabilidad que tenga sobrepeso sabiendo que los fines de semana como papas chan. Ahí hay una condición. ¿Ya? O la probabilidad que su estado nutricional sea... ¿Cómo es el estado nutricional? Bueno, normal, normal. ¿Sí o no? ¿Sí se dice? ¿Estado nutricional normal? Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un estado nutricional normal sabiendo que hace el deporte? ¿O cuál es la probabilidad de que tenga un accidente cardiovascular sabiendo que... Ah, miren esa, lo dije. Probabilidad que tenga un accidente... La probabilidad de que tenga un accidente cardiovascular sabiendo que hacen deporte, ¿no es cierto? Que van al gimnasio, que trotan todas las mañanas, o no sé cuántas veces se recomienda hacer deporte, 3 veces a la semana, algo así. Vale, sabiendo que hacen deporte por lo menos 3 veces a la semana. Entonces, en la vida hay un montón de sucesos que pasa esto, que está condicionado, que uno influye en el otro, que hay una condición. Y el tipo de probabilidad joven va a ser esa. ¿Ya? Probabilidad que suceda algo sabiendo que o dado que sucedió otra cosa. Ese va a ser el tipo de ejercicio. Ya les dije la fórmula, tengo que hacer la relación con el dado que. Voy a escribirlo por acá. El slash es el dado que o sabiendo que. ¿Ya? Voy a escribirlo acá para que lo tengan. Dado que también se dice sabiendo que. ¿Ya? Dado que o sabiendo que, ese es el slash. Eso significa. Y esto, en lenguaje, que es lo mismo que estaba haciendo en el otro ejercicio, esto es que ocurra a, coma, sabiendo que ocurrió B. Eso es que ocurra a, sabiendo que pasa esta otra cosa. Ojo que la forma de que se pregunta esto no es como la cuadrada, no es como la anterior, es que la unión era un no, ¿ya? O al menos, sí, pero al menos se entiende que es que el al menos es un no, es como muy rápido de comprender. En el I es que pasen ambos, ¿cierto? Que pasen ambos, o directamente es un I. Pero acá. Acá la pregunta puede variar, ¿ya? No siempre va a ser así. No siempre va a ser la probabilidad que me saque un 7 sabiendo que estudié. Lo puedo decir de otra manera. Por ejemplo, Pedrito estudió mucho para la prueba. Si sabemos que estudió y se preparó, ¿cuál es la probabilidad que le vaya bien en la prueba? Ven que pregunté lo mismo, pero en otro orden. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo importante para aplicar bien esta fórmula? Lo importante es darme cuenta cuál es el interés y cuál es la condición. La condición es lo que pasa, ¿sí? Otro ejemplo. Juanito hace mucho deporte. Le gusta jugar fútbol, tenis, voleibol.
básquetbol, ajedrez. Play. Play. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un accidente cardiovascular? O se puede preguntar también de la forma tradicional. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un accidente sabiendo que tiene una vida activa? O sabiendo que hace deporte, como queramos decirlo. Pero ven que el orden puede cambiar. Entonces cuidado con esto porque ahí se me confunden a veces los estudiantes. Hay que leer bien, ahí comprensión lectora al máximo nivel. Saquen lo mejor de ustedes en esta comprensión lectora, porque el orden puede variar. Insisto que lo importante es eso, ver cuál es la condición y cuál es el interés. El interés es el importante. Comúnmente donde está el interés es donde está la pregunta. Eso les puede ayudar. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un accidente? Vale, el accidente es el interés. ¿Sí? Y el sabiendo qué o el dado qué va a ser la condición. Voy a escribir esto como si les sirve, que suceda a, dado que sucedió. ¿Bien? Y vamos a hacer el ejemplo y terminamos la primera parte. Bien, voy a ir otra parte. ¿Dónde hago el ejemplito? Por acá. Seguir el orden, voy a borrar los dos y hago el ejemplo. Probabilidad
Existe un 75% de posibilidades que apruebe la asignatura. Eso es cuánto? Eso es 3/4. ¿Sí? 3/4, eso es 75%. O sea, 3 estudiantes de cada 4 aprobarían la asignatura. Por ahí va, eso está bien. Digo que o sea, se acerca a la realidad. ¿Sí? Además, la probabilidad que ocupe el celular, y apruebe la asignatura es de 0,72. Está muy claro aquí, ¿no es cierto? Ocupar el celular y aprobar la asignatura ya, es de 0,72. O sea que va a ser las dos cosas. ¿Ya? Determine, letra A, la probabilidad que un estudiante haya ocupado el celular en clases sabiendo que aprobó. Y ya yo estoy preguntando en el sentido pasado, ¿no? O sea, yo ya sé que aprobó. Ya sé que alguien aprobó, ¿cuál fue la probabilidad que ese estudiante haya usado el celular en las clases o en clases? Y letra B, la probabilidad de aprobar la asignatura sabiendo que el estudiante ocupó el celular en clases. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está usando el celular, ¿cuál será? Sabiendo que usa el celular, ¿cuál es la probabilidad que apruebe? ¿Eh? Esa es la situación. Vale, eso, intenten hacerlo. Hay que ser ordenado y sale todo. Lo mismo que en el anterior, tienen toda la información, hagan buena lectura, intenten hacerlo, que eso les sirve para su aprendizaje, que lo hagan solitos y luego ya hago la corrección. 5 minutos. Es interesante que noten cómo pregunto tanto en el presente como en el pasado. Eso pasa en un tipo de ejercicio, no se vayan a confundir. O sea, me estoy preguntando por la probabilidad que haya usado el celular, o sea, como en pasado, ¿me entiendes? Algo que ya pasó. ¿Cómo también se puede preguntar por probabilidad en presente? Si ahora estoy usando el celular, ¿qué probabilidad hay que apruebo? ¿Sí? En probabilidad es como, da lo mismo los tiempos, puede ser en pasado o en presente. Así que no confundir con eso. Vale. Con eso cerramos esta parte, pues. Esta primera parte de probabilidad con lo que cerramos la unidad 2. Voy a pasar lista en el siguiente bloque, no se arranque nadie. Siguiente bloque voy a ver inferencia estadística.
eso alguien ya lo hizo. Para decirle si está bien o está mal. Existe un 75% de posibilidades que apruebe. Y eso en probabilidad sería 0,75.
Vale, si lo dejo con dos decimales, ¿cómo queda? Que casi siempre trabajamos así con dos decimales, ¿no? Queda 0,96. Y si lo quiero en porcentaje, sería 96%. ¿Llegaron a eso? Vamos con la B. La B sería la probabilidad de aprobar la asignatura sabiendo que, dado que ocupa el celular. De esa forma, aprobar dado que ocupa el celular. ¿Notan cuál es el interés, cuál es la condición? Ya, aplico fórmula. Arriba va la intersección y abajo va la condición, es decir, el segundo. ¿Tengo todo? Claro que sí, ¿no? La intersección, ya conversamos que es la misma C interal, es lo mismo que A inter C, ¿no es cierto? No importa el orden en la intersección. Por lo tanto, arriba va a ser la misma intersección, o sea, 0,72. Y lo que cambia es no de abajo. ¿Cuál es la probabilidad de ocupar el celular según el problema? 0,87. Ocupar el celular en clases es de 0,87, ¿no? Ya, entonces 0,72 dividido en 0,87, que es la condición celular, 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 y esto con dos decimales daría 0,83, quizás me confundí. ¿Por el aprox? ¿Aprox de dos decimales? Sí. 0,83. Y si lo paso a porcentaje, ¿qué porcentaje sería? 83%. Bien, con eso cerramos la unidad 2 de probabilidad, jóvenes. Lo que quedó pendiente de este contenido se llama teorema de Bayes, que tienen que investigarlo, y también distribución normal, que también tienen que investigar bajo unos lineamientos que yo les voy a decir. Voy a seguir hablando de eso en el próximo bloque. Ya son las 4:15, creo, terminó la clase. 4:25 nos encontramos en la 201. 4:25, ahí nos vemos. Ahí pasó lista. 4:25, ya. Voy a tomar 5 minutos para tomar agua. Nos vemos. Por escándalo chileno. Está por la ayuda. Gracias.